estamos de nuevo con todos ustedes después de esta pequeña pausa y dispuestos estamos a ir aprendiendo cositas nuevas. Ya saben que desde hace un par de semanas tenemos una nueva sesión que se llama Cita con Rafa, en la que intentamos, bueno, pues proyectarnos hacia mejorar nuestra personalidad, saber cómo actuar en diferentes momentos, qué debemos hacer. La semana pasada aprendíamos a decir que no, que yo estuve ahí haciendo hincapié en aprenderlo, y esta semana vamos a hablar. Rafa, buenas noches nuevamente. Buenas noches, Ana. Porque ya hemos estado en la tertulia y ahora estamos con él. ¿Qué vamos a aprender hoy? Hoy en la sección de coaching, Ana, vamos a aprender a cómo gestionar las preocupaciones. ¿Tú eres una persona que te preocupas mucho? Yo sí. Yo me preocupo mucho por todo y además me preocupo por todo lo mío. No lo mío, lo mío es lo que no me preocupa, por todos los de los demás. Bueno, pues hoy hablamos de la preocupación en el coaching porque, fíjate, en el coaching, como hablamos las primeras semanas, lo que nosotros buscamos es cumplir los objetivos, pero para cumplir esos objetivos hay que pasar a la acción. Ajá. Y por eso en coaching siempre distinguimos dos cosas, el pasado y el futuro. En el pasado, si yo te pregunto por qué has llegado tarde, si yo te pregunto ese por qué, el por qué, si te das cuenta, va siempre hacia atrás. Lo vamos a ver enseguida en una diapositiva. Ajá. Si hablamos del por qué, estamos recurriendo siempre hacia el pasado. Eso nos hace quedarnos en el victimismo, en no tomar responsabilidad. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la búsqueda de empleo, ¿no? De sí, dejar ese victimismo para convertirnos en responsables de lo que nos ocurre? Pues cuando buscamos el por qué, nos vamos siempre a todas las causas. Sin embargo, si yo te pregunto, ¿para qué te ha servido llegar tarde al trabajo? Ves que el para qué ya te está situando en el futuro. ¿Cómo se traduce esto en lo que son las preocupaciones de nuestro día a día? Bueno, pues lo vais a ver en pantalla ya enseguida. Si analizamos la palabra preocupación, que lo vais a ver, preocuparse, es decir, nos estamos anticipando a lo que es una ocupación. ¿Qué ocurre? Nosotros siempre, ahora estoy viendo la de pasado, presente, futuro, pero cuando... Ahí está. Preocuparse. Nosotros en coaching siempre decimos que las palabras importan, que el lenguaje, ¿te acuerdas que te decía? Crea y destruye. Uh-huh. Una misma palabra puede tener para ti un efecto maravilloso, pero también te puede crear un estado anímico de enfado, de ira, de rabia, una palabrota. Sin embargo, fíjate, al analizar la palabra preocuparse, el pre nos está adelantando a que nos estamos anticipando algo que no ha ocurrido. Es decir, estamos ya en un ¿qué va a pasar? Ocuparnos de... Uh-huh. Por lo tanto, si yo te dijera tú qué es lo que quieres en tu vida, ¿preocuparte o ocuparte? Ocuparme. Efectivamente, pues ya solamente la palabra que tenemos en la cabeza desde que somos pequeños, es las verdad. Abuelas, ¿cuántas veces nos dicen? Fíjate, es que me tienes preocupada, tu madre o tu padre con los estudios, me tienes preocupado, yo es que estoy preocupado porque voy al médico. Claro, siempre estamos en ese lenguaje que al final nos hace caer en el victimismo, nos hace caer en el pasado. Si nosotros estamos en ese victimismo del que hablamos, no podemos tomar responsabilidad. Entonces una persona, por ejemplo, yo imagínate, voy a llegar aquí al programa y me quedo tirado con el coche. Entonces tú me preguntas, Rafa, ¿por qué te has quedado tirado? Bueno, está bien, te puedo decir los motivos. Pero si tú me preguntas para qué te ha servido quedarte tirado, te puedo decir, pues mira, me ha servido para darme cuenta de, uno, que no puedo salir con 10 minutos con el culo pegado, ¿no? Porque si no, me pasa algo y no tengo margen de maniobra. Dos, me ha servido para darme cuenta de que a lo mejor tengo que cuidar más el coche porque lo tengo, el pobrecito mío, que es una herramienta de trabajo, pero no lo he visto, que tenía un marcado en el que ya me estaba marcando. Entonces, ya ese para qué nos hace tomar conciencia, que es lo que hacemos en coaching, de qué cosas tenemos que hacer. Entonces, a la hora de preocuparnos, hay que cambiar un poco el lenguaje. No es preocuparse, es ocuparse. Un ejemplo claro que vais a ver. Si, por ejemplo, hablamos de una situación típica, yo que soy hipocondríaco, soy el primero que entono el mea culpa, ¿y qué me pasa? Te haces una prueba médica, ¿no? Y ahora te dicen que hasta dentro de una semana no te dan los resultados. Esa preocupación, ¿no? Al final está sucediendo sobre algo que todavía no sabes si va a ocurrir. Claro. Tu cabeza ya está en, si me dicen que tengo esto, voy a tener que hacer este tratamiento, voy a tener que hacer esto, fíjate qué le voy a decir a mi madre o qué va a pasar con mis seres queridos. Nos estamos anticipando, estamos generando además lo que se dice emociones en nuestro cuerpo que realmente no existen todavía, porque la mente, Ana, lo que ocurre es que no diferencia lo que es real, no distingue lo que es real de lo que es imaginario. Y tú, por ejemplo, te puedes poner en un pensamiento de miedo sin realmente tener nada. Tú te haces una prueba, ¿qué es un hecho en este caso? ¿Te acuerdas? ¿Un hecho o un juicio? ¿Qué es un hecho? Un hecho es que te has hecho una prueba. Te has hecho la prueba. Ahora, a esperar hasta que no te den el resultado, no hay otros hechos, uh-huh. Solamente son juicios, pensamientos. Esos pensamientos son los que en coaching cambiamos, ¿no? Si me hago esta prueba, me van a decir todo eso. Aprendemos a saber de dónde vienen para poder cambiarlos. Por lo tanto, tomando conciencia, como decíamos,
¿Qué es lo que queremos? Lo vais a ver ahora mismo en la pantalla. ¿Preocuparnos o ocuparnos? De momento, empezar por cambiar el lenguaje. No estoy preocupado, sino estoy esperando para ocuparme de lo que ocurra. Y es que no lo digo yo, lo dicen los psiquiatras, y además lo dice una psiquiatra que tiene mucho prestigio y que incluso os recomiendo que veáis sus vídeos en YouTube, en internet, sus conferencias gratuitas, Marian Rojas Estapé. Ella dice algo que es muy, muy importante, y es que el 93% de las cosas que nos preocupan no llegan a ocurrir. Tú imagínate en ese margen. Es un dato importante, ¿eh? Tú imagínate en ese margen que hay de algo que nos preocupa hasta que ocurre, estamos preocupándonos en un 93% más de algo que posiblemente no ocurra. Y esa es la emoción que tenemos que cambiar. Y se cambia solamente cambiando el pensamiento. ¿Cómo cambiamos ese pensamiento? Precisamente con la acción. Primero identificamos que preocuparnos es algo que no es práctico, que no sirve, que el lenguaje ya nos lo está diciendo, pero al mismo tiempo quitándole ese pre y ocupándonos cuando ocurra. Por lo tanto, fíjate, como decimos en coaching, se abren un montón de ventanas y de opciones a poder actuar de una manera muchísimo mejor. Y tú te estarás preguntando, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver? Pues fíjate, lo vas a ver ahora mismo. ¿Por qué nos anticipamos? Porque esa anticipación nos hace sufrir. Totalmente. Ese margen del que hablábamos es el que nos crea sufrimiento. Claro. Y esto es una realidad como un templo. Lo dicen todas las religiones, de una forma o de otra. Yo en este caso he elegido una frase del budismo que dice Buda, y es un mantra universal que dice: el dolor es inevitable, el sufrimiento no. ¿Esto qué quiere decir? Tú, por ejemplo, Ana, puedes estar en una situación laboral en la que dices, pues no sé si me van a echar. Toda esa época previa de sufrimiento, de fíjate, es que si hago esto me va a echar mi jefe, es que yo creo que mi compañero me está haciendo la cama, todo eso, esas preocupaciones, ese sufrimiento que estás teniendo, no está sirviendo para nada, porque al final lo puedes evitar simplemente con tu cabeza, cambiando un poco el foco, ¿no? La mirada. Sin embargo, el dolor no es evitable. A ti te echan del trabajo y tú tienes que pasar por el duelo, igual que si te pierdes un familiar, un amigo, una pareja, tienes que pasar por ese duelo. Ese dolor del momento no lo puedes evitar, lo tienes que transitar. Sin embargo, el sufrimiento que hay de easy, 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 que es lo típico que hacemos, ¿no?, cuando estamos preocupados, no sirve de nada. La verdad es que yo no digo eso mucho. Yo, ¿para qué me voy a preocupar de lo que todavía no ha pasado? Cuando pase, pues entonces ya te sufriré o me pasará, te sentiré dolor, lo que sea, pero no me voy a preocupar antes. Lo que pasa es que hay que tener herramientas para poder conseguir eso, ¿no? Porque no todo el mundo es capaz de hacerlo. Lo primero ya simplemente, fíjate, lo estamos haciendo ahora, ¿no? Pararnos, analizar y decir, vale, preocuparnos, ¿de dónde viene esa preocupación, ¿no? ¿Para qué te sirve esa preocupación? Y eso es lo que hacemos en coaching, siempre hacernos preguntas poderosas que hacen que tú cambies ese chip sobre algo que siempre has visto de esta forma, ahora de repente lo ves desde esta y dices, ostras, pues es que no es así, o a lo mejor yo pensaba que era de esa forma por todo lo que me ha pasado de pequeño, por todas mis creencias, y eso cambia. Pero como en coaching siempre hacemos, tenemos que tomar responsabilidad y hacer acciones, hacer un plan de acción en nuestra vida. Entonces yo hoy te voy a proponer un ejercicio para que hagas ahora mismo. Vamos allá. Y si nos estás viendo desde tu casa, apunta, coge ahora mismo papel y boli, mucho mejor el boli que la tablet o que el móvil, porque trabajas también más otras partes del cerebro, y haz un ejercicio, muy sencillo. Primero, piensa en una situación del pasado, importante que ya haya pasado, que te preocupara. Analízala, piensa en ella, apúntala. Y ahora, hazte las siguientes preguntas. ¿Se llegó a cumplir esa preocupación? Y además de si se llegó a cumplir, ¿de qué te sirvió preocuparte? Escribe, que esto es importante. Escríbelo todo para que lo materialices, ¿no? Para que se haga real. Y por último, ¿qué podrías hacer la próxima vez si eso no te preocupara? Porque es también una forma de cambiar el chip, ¿no? De responsabilizarte. Hay situaciones que nos pasan continuamente. Por ejemplo, ir al médico. Yo cada vez que voy al médico, con mi hipocondría que tengo, siempre pienso que tengo de todo, pero ya como es ese mecanismo mío de yo soy una persona que me preocupo mucho por esto, o soy una persona que me preocupo por el trabajo, me preocupo por la familia. Saber también identificar eso nos permite tomar acción, y ese tomar acción nos va a hacer cambiar ese pensamiento que tenemos, y eso va a cambiar la emoción que generalmente pues nos produce ansiedad, nos puede generar miedo, esa parálisis, ¿no? Esa tristeza muchas veces, esa rabia, que si te das cuenta solamente es fruto de tu mente, porque solamente basta con cambiar el foco. Bueno, pues eso, y hay que ejercitarlo mucho, Rafa, eso no es...
eso no es en un minuto, eso hay que uno ponerse ahí, pensarlo, y es verdad, llevas toda la razón, porque es verdad que nos preocupamos de multitud de cosas que al final ni pasan y hemos estado, yo siempre se lo digo a mis amigas y tal, les digo, pero vamos a ver, no, es que estoy preocupada porque es que a lo mejor es que me termina el contrato y a lo mejor no me lo renueva, digo, pero bueno, cuando no te lo renueven, entonces ya tomas medidas. Claro. Pero no vas a estar de aquí hasta que cumpla el contrato con ese sin vivir. Yo una cosa que hago con los clientes, fíjate, que hago mucho de tema de motivación y de este tema, ¿no?, de la reorientación laboral o del miedo a la pérdida del trabajo, es, vale, ponte en lo peor. ¿Qué pasaría si te echan? Haz una lista de pros y contras. Y cuando ves los pros y los contras, las dos listas, dices, ostras, pues estoy viendo que realmente tiene muchos pros, o que a lo mejor había algún contra que realmente no existe y que me estoy creando yo, porque es una suposición, es un juicio. Haz una lista también con pros y contras de qué sería lo peor que pasa, porque a lo mejor te das cuenta de que no es para tanto, entonces es importante también. No es tan malo. Rafa, pues muchas gracias por venir. Muchas gracias. Y recuérdame, hasta la semana que viene, que no te vamos a tener aquí otra vez, ¿dónde podemos encontrarte para conocer más cosas del coach? Bueno, pues ya sabes, yo todas las semanas cuelgo más pildoritas de coaching en mi página web, rafarodrigocoach.com. Y si alguien quiere un proceso de coaching algo más personalizado, alguna consulta de todo esto que estoy contando, oye, me ha quedado una duda, Rafa, que esto que contaste tal, hay que me escriban un email o en el formulario y yo feliz de contestar a todos. Vale, repítelo otra vez, que lo vamos a poner aquí para que todo el mundo lo vea. Aquí, ¿no? Pues mira, aquí abajo está puesto. RafaRodrigoCoach.com, ahí lo tenéis, muchas gracias. Y ahí podéis encontrarlo a él para lo que necesitéis, y la semana que viene también va a estar aquí con nosotros. Recuerda, todo pasa para algo. Todo pasa para algo. Bueno, muy bien. Gracias, Rafa. Nos vamos ahora a otro punto y hablamos de otra cosa también importante para ustedes, de seguridad. Pues ya está preparado David Bañasco. Pues buenas noches, David. Buenas noches. Jefe de los bomberos. Siempre me da por decirlo a la policía, David. No sé por qué, te veo yo a ti estamos relacionados. Con cara de policía. Jefe de los bomberos de aquí, de Benalmádena, que ya saben que como todas las semanas, pues vela un poquito por nuestra seguridad, y más en estos momentos que ya llega el invierno y que los incendios, pues en las casas son más porque estamos mucho más tiempo en casa, porque tenemos los calentadores, las estufas, todas estas cosas. La semana pasada nos quedamos en que íbamos a hablar de este plan de emergencia que tenemos, que podemos tener en casa para prevenir. ¿Recuerdan que estuvimos con la bombona que había quemado, con la batidora? Bueno, pues nos decía David que con este plan de emergencia podemos prevenir un poquito. Cuéntame, David, ¿esto de qué va? Pues verás, esto es un plan de emergencia en casa. Se trata de que no solo nos aporte unas nociones básicas de prevención de incendio en el hogar, que son esenciales para toda la familia, sino que en el interior, perdona que voy a coger este de aquí. Sí. Sino que en el interior. Si no, yo te lo presto, tú no te preocupes. No te preocupes, tenemos dos. medidas de seguridad en el hogar, ¿vale? Y en el interior, lo que sí tenemos es una herramienta para los bomberos, que es un plano. Ajá, ¿vale? Un plano. Aquí lo que nosotros solicitamos es que cada propietario de su casa, pues dibuje con formas geométricas, cuadrado, rectángulo, cómo es la distribución de su vivienda, y a través de estos pictogramas dibuje en el interior de cada una de las estancias quién está ahí. Ajá. Vale, veo aquí que bebés de 0 a 5 años. Y hay un dibujito que corresponde al bebé. Al bebé. Bien, pues este plan, nosotros en el parque de bomberos lo damos, por supuesto, de forma gratuita, con un sobrecito plástico y una pegatina autoadhesiva, para que todo el mundo lo tenga cumplimentado y pegado detrás de la puerta de su casa. Cuando llegan los bomberos y entran en la casa y hay un incendio, sale un montón de humo, hay fuego, puede haber personas dentro, los bomberos detrás de la puerta tocamos, y si sacamos esto, hemos acelerado muy mucho el rescate de las personas que estén dentro, porque abrimos esta página y sabemos perfectamente cómo se distribuye la vivienda y qué personas hay dentro. Ajá, claro, sabe dónde está el salón, dónde está el dormitorio. Y además, ¿quiénes habitan en la casa? Que pueden estar o no estar. O no estar, claro, pero nosotros por preferencia empezaremos a ir buscando.
¿Vale? Perfecto. Y veo aquí que también en este plan de emergencia te da unas normas de actuación ante una evacuación. Exactamente. Y te dice lo que conserva la tranquilidad, no entres a apagar un fuego si no tienes experiencia, porque somos tendentes a apagar fuego. Sí, somos muy valientes. Sí, ¿no? Y nosotros tenemos un dicho en bomberos que es de que de héroes está el cementerio lleno. Ajá. Así que tenemos que llegar hasta donde proporcionalmente seamos capaces, pero nunca arriesgarnos más de lo debido. Pues para eso están los bomberos. O sea, cuando ya tengamos un incendio que vemos que está expandido, lo que hay que irse. Exactamente. Asegurar que salgamos con vida, cerrar puertas y ventanas y salir de la casa. Uh-huh. Y una vez que hemos salido, llamar al 112. Bien, aquí me dice utilizar siempre la escalera. Sí, el ascensor es un medio que no se considera la evacuación, porque los ascensores, al tener un tiro vertical que comunica todas las plantas, pues es muy fácil que recojan los gases y el humo del incendio y los propaguen por ahí. Por tanto, si se nos para el ascensor y encima tenemos gases y humo, pues puede que no lo contemos. Y después dice, concreta un primer punto de reunión para toda la familia, 2 pisos por debajo del siniestro. Claro, hablamos de un plan de emergencia, de planificar qué hacer en caso de emergencia. Por tanto, si ocurre algo, tenemos que saber todos que si estamos en casa y tenemos que salir corriendo, tenemos que encontrarnos en la calle en un punto determinado. Oye, nos vemos en la farmacia que es justo enfrente del portal, o nos vemos en la frutería frente del portal, para que todos sepamos que los que estamos en casa hemos salido con vida. Después, si dispone de espacio suficiente en la entrada, tenga a mano una bolsa con todo lo necesario. Pero eso ya es pensar que nos va a pasar algo. Eso es demasiado. pero es la previsión. Ya. O sea, si yo sé que en caso de emergencia voy a tener que llevarme mi teléfono móvil, mi carterilla y las llaves de mi coche, pues las tengo preparadas siempre en la puerta de entrada. De forma ordinaria y habitual, pero si hay una emergencia sé que si cojo eso, llevo todo. Ajá. Y después hay que llamar por teléfono al 112, aquí aparecen otros números, pero... 112, hay muchos números de 3 cifras, sí. Pero a nivel europeo ya se está centralizando todo a través del 112, bien. Y ahí respondemos todos. Y ahí le hacen pregunta a la persona que llame para un poco ubicar cuál es la situación, tipo de asistencia requerida, si hay un incendio, si es que alguien se ha quedado encerrado en un ascensor, el lugar del suceso, dirección exacta, bueno, un montón de cosas. Sí. Después aquí también tenemos consejos. Esto es de lo que hay que tener en casa, supongo, ¿no? Exactamente. Entonces son cosas que tenemos que tener en la casa. Entonces un botiquín de primeros auxilios, un extintor de incendio, revisiones del gas al día, como dijimos la semana pasada, un seguro de hogar, es muy importante, porque visteis con lo que traje la semana pasada, que los daños que se ocasionan en la casa, pues son mayores. Por tanto, si responde la compañía aseguradora, pues mucho mejor. Vale, y algo más que estoy leyendo, yo es que me estoy leyendo ya el plan de esto, porque como ya la semana pasada visteis que, por ejemplo, lo de la regleta yo no lo tenía bien, pues ya estoy yo echándole un ojo a esto, vaya sé que tenga más cosas mal, porque yo me estoy dando cuenta que lo mío no es la seguridad, desde luego. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, pues otro de los consejos que vienen en el plan, esto es un detector de incendios para el hogar. Ah, perfecto. Bueno, en realidad se llama salvavidas. ¿Por qué? Pues porque ya dijimos hace 2 o 3 programas que se incendia una vivienda por cada 250 viviendas al año. En Benalmádena, por ejemplo, se incendian una media de 85 viviendas al año. Son muchas. Por tanto, muchas de ellas pues se dan incidencia sobre las personas. Hay personas afectadas. Las personas pueden fallecer en los incendios. No es que puedan, es que fallecen en los incendios. Estadísticamente, el 95% de las personas vamos a vivir de forma amenazante un incendio a lo largo de nuestra vida. Por tanto, tenemos que estar preparados. Claro. ¿Esto qué es lo que hace? Esto respira por nosotros cuando estamos dormidos. Porque tenemos una característica fundamental cuando estamos dormidos, es que desconectamos el sentido del olfato. Por tanto, nunca vamos a oler a quemado. Y si estamos dormidos, el monóxido de carbono, que es un gas patrón que está en todas las combustiones, se va a encargar de dormirnos cada vez más, hasta llevarnos a la muerte. O sea, si no nos despierta este aparato, nadie lo hará por él. Por tanto, si hay un incendio en nuestra casa y no tenemos un detector de incendio, es muy probable que perdamos la vida. ¿Y esto dónde tenemos que tenerlo ubicado? Esto se ubica en el pasillo que reparte a las habitaciones. Nos interesa, cuando estamos dormidos, que antes de que los gases y el humo lleguen a nuestra habitación, empiecen a entrar al pasillo, esto empieza a pitar. Esto emite una señal acústica como esta. Y esto sí hace que nos despertemos, porque cuando dormimos agudizamos el oído, aunque desconectemos el olfato. Por tanto, esto nos hace despertar, darnos cuenta de qué está ocurriendo y podremos evacuar con seguridad. ¿Y eso vale muy caro, David? Esto vale entre 15 y 20 euros. ¿Entre 15 o 20 euros? Sí, y es un salvavidas. Y nos está salvando la vida. En todos los establecimientos comerciales importantes está.
O sea, esto es un salvavidas. Y yo te voy a poner entre la espada y la pared. Venga. Y si resulta que el incendio se produce en una habitación, en un dormitorio. Claro, ¿hasta dónde queremos llegar? Yo he dicho en el pasillo que reparte las habitaciones porque hemos comprado uno. Claro. En mi casa tengo muchos. Cada uno una estancia. Claro, lo idóneo es que cada estancia tenga su detector, menos la cocina. La cocina es el único lugar donde no se aconseja el detector de humo y de incendio. Porque daría muchas falsas alarmas y nos hace perder la confianza Si estamos en el cocinando, lo que sea, Entonces, ahí se deben instalar detectores termovelocimétricos, que son ya más complejos y llevan una instalación. Esto no lleva ninguna instalación. Esto básicamente va pegado al techo y tiene una batería que dura 10 años. 10 años. Así que nos podemos olvidar del aparato. Bien, ¿tú cuánto recomendaría que tuviéramos? Hombre, uno en cada estancia. Uno en cada estancia. Salón, habitaciones y pasillo, por supuesto. Pero bueno, si empezamos por tener uno en el pasillo que reparte las habitaciones, satisfecho. ¿Tú sabes cuánto tengo yo? ¿Cuántos? Cero. Tengo cero. Bueno, como he estado hablando contigo, ya no me puedo ir sin que te quedes con este, así que este lo pones en tu casa. Ah, vale. Sí. Muchas gracias, David, muchas gracias. Qué maravilla, voy a tener uno en mi casa, voy a hacer algo bien por una vez en la historia. Lo dicho, lo que yo dije la semana pasada, que me llevo a David a mi casa y le digo, David, da un repaso. ¿Qué me falta aquí para que yo tenga un poquito de seguridad? Y entonces David dice, pues cambia la casa entera porque es que no tiene seguridad ninguna. Por lo que estoy viendo, pero bueno, vamos ahí bien, vamos ahí bien. Ya vas a instalar un detector de incendio, por lo pronto. Voy a detectar, voy a instalar un detector de incendio. ¿Está ahí cómo suena? Déjalo pulsado, déjalo pulsado. Esto o te avisa o te deja los tímpanos totalmente destrozados. Bueno, David, pues que la semana que viene estás tú aquí otro día para contarnos cositas, ¿no? Perfecto, de maravilla. Bueno, ¿estás pensando ya que vamos a hablar la semana que viene? Sí, sí. ¿Ya lo tienes pensado? Sí, sí, vamos a hablar de la seguridad en las comunidades. La seguridad en las comunidades. Ah, esto es esto que tengo yo por aquí, ¿no? Sí. Esto es esto. Ya tenemos un avance por aquí, estos libritos, esos carteles, y hablaremos de qué ocurre en las comunidades de vecinos. ¿Qué ocurre en las comunidades de vecinos? Pues ya lo saben, la semana que viene estamos aquí otra vez con David Bañasco para que nos explique también cómo lo hace, para que nuestra seguridad en la casa sea mucho mejor. Y yo me llevo el detector este de humo. Un detector de humo, ¿no? Sí. Lo he dicho bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale. Me lo llevo a ver si voy poniendo la casa a tono. Gracias, David. Nada, Muchas gracias. Bueno, pues ya vamos a hablar un poquito de cultura también para este momento ya de nuestro programa que vamos finalizando y vamos a hablar con alguien que, bueno, está acostumbrado a escribir. Lo que yo no sé es si está acostumbrado a escribir para niños, porque como ven en las pantallas, ha hecho un decálogo de cuentos infantiles y yo estoy muy interesada en saber por qué ha elegido esta temática en este momento José Antonio Rodenas. José Antonio, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, bien hallada. ¿Por qué cuentos? Bueno, pues porque tengo tres nietos y tres que tiene mi mujer, y entonces estaba sin hacer nada, y entonces pensé, caramba, ellos también tienen derecho. Y entonces pues empecé a escribir uno, vi que no estaba mal, escribí otro, así hasta 10, y los edité, y ya está. Y ya está. ¿Y de qué van los cuentos de este decálogo? Bueno, no hay ninguno igual que el otro, son los 10 diferentes. Pero vamos, desde una muchachita que se fija en un castillo y está loca por subir al castillo y hacerse con las riendas de lo que allí pudiera ella hacer, y hasta otro que se fija en un perrito, un anciano que tiene problemas y le ayuda a un niño, en fin, variado es. Variado. ¿Y lo han leído los nietos? Pues no se lo he preguntado. ¡Oh! Pero sí, sí, espera. Sí, sí. Hombre, ha hecho un libro dedicado a los nietos y no sabemos si los nietos lo han leído. Sí, pero es que yo no sé. Es que cuando escribo un libro tampoco le pregunto a los adultos si lo han leído. Bueno, pero es que esto era más específico para los nietos. Sí, sí. ¿No? Lo otro, desde luego, no es específico para los nietos. ¿No? Porque este decálogo de cuentos, ¿qué número hace de libros que ha escrito José Antonio Rodera? Pues el tercero. Tercero. Tengo dos. Pero los otros son dos tochos de 720 páginas
y tiene mucho erotismo, y esto lógicamente es blanco puro, no tiene nada, claro, de eso. Claro, lógicamente, para los niños, aunque bueno, los niños de ahora ya no son como, sí, los niños de antes. Nos pueden enseñar algunas cosas. Sí, efectivamente, los niños de ahora no son como los antiguos. ¿Quiere transmitir algo especial con estos cuentos? ¿Hay algún mensaje interior? No, lo que digo al final de la esto, ay, perdón. No, tranquilo. Un cuento siempre ayudará a la formación del carácter de un niño. Lo creo de verdad. Ajá. Porque claro, como todo es bondad lo que se escribe en los cuentos, el niño algo más o menos tiene que coger del cuento, y lógicamente será bueno lo que coja. Claro. Podemos influenciar, por lo tanto, a través de un cuento a los niños. Sin duda ninguna, claro. Sí, sí, ojalá leyeran muchísimos cuentos en vez de leer otras cosas que leen hoy en día, que no son demasiado apropiadas para niños. Y siempre cuando hablamos de cuentos, José Antonio, hablamos, nos acordamos de los mismos cuentos de toda la vida. El cuento de Caperucita, el cuento de Blancanieves, bueno, pues los que conocemos de toda la vida. ¿No hay escritores que escriban para niños? Mira, en ninguno de los 10 cuentos que hay aquí se menciona nada que no exista, o que no esté creado, o que no pueda existir. La fantasía de la Caperucita Roja y todo eso la dejo para otros. Yo he escrito aquí la realidad de la vida, son cosas que se pueden dar perfectamente. Uh-huh. Y cosas que pueden hacer los niños perfectamente también. Y entonces, pues, ¿qué te puedo decir? ¿Son cuentos realistas? Sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Gracias por la ayuda. Es darle a los niños una visión de, bueno, de lo que es la vida. Sí, efectivamente. A través de un cuento. Sí, sí, son casos que se pueden dar cotidianamente para ellos y en su entorno. Sea en su casa, sea en su colegio, sea en la calle. Son muy, muy fáciles de que les ocurra una cosa parecida. Uh-huh. ¿Y dónde podemos encontrar estos cuentos, José Antonio? Pues en Amazon y eso, porque esto, yo no hago esto con ánimo de lucro. Yo no voy a ver si me forro con los libros y tal. Yo sé que no soy más que un vecino de Benalmádena, y que nadie va a leer mis cuentos por lo que yo sea. Entonces está bien claro que tienen que ir a comprarlo determinativamente a un sitio concreto, o pedirlo en una librería y se lo mandan. Entonces... Pero que lo podemos encontrar, vaya. Que... Sí, 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 bueno, sí, sí. En Amazon o en una librería, en cualquier librería, se pide el Decálogo de Cuentos Infantiles de José Antonio Ródenas, y ellos lo piden y te lo venden. Pero vamos, lo que te decía antes, yo no escribo para hacerme rico. Yo tengo mi pensión, me basta con ella para vivir, y no voy a vender ni libros ni cuentos. Tengo dos libros, como te he dicho antes, gruesos, y creo que se leen con facilidad. Entonces, se los he repartido a mis amigos y a mi familia, y con que lo lean ellos, yo tengo suficiente. Ya está satisfecho. Sí, sí, sí. Estoy ojeando, mientras que hablo con José Antonio, estoy ojeando este decálogo de cuentos, y por ejemplo leo aquí, lección de humildad en el aeropuerto. También quiere transmitir valores, José Antonio. Sí, sí, sí. Por supuesto, todos ellos tienen valores positivos que se pueden aplicar a los niños que hagan eso o algo parecido, y vamos, los hará más fuertes o más sapientes, no sé. Uh-huh. José Antonio Ródena me decía antes, soy un vecino de Benalmádena, nacido en Murcia, Cartagena, sí, en Murcia. Sí, pero llevo aquí 61, 62 años. Porque José Antonio, si nos pusiéramos a hablar con él de turismo, de la Costa del Sol y de todo eso, podríamos estar aquí hasta mañana, por la mañana, hablando con él. ¿Por qué llega a la Costa del Sol José Antonio Ródena? Mira, verás, yo era
yo soy, yo vengo de la formación profesional, pero no obrera, sino militar. Ajá. Entonces estuve 10 años en el ejército. Cuando terminé, bueno, cuando me cansé de estar en Menorca, entonces pedí el traslado a Barcelona, me lo concedieron, y ahí estuve muy pocos días porque ganaba muy poco dinero y no me daba para vivir. Entonces me di de baja, que no me daban de baja porque no había personal, pero vamos, me peleé con varios cargos y me fui a la iniciativa privada. Entonces estuve en una fotografía y estuve trabajando porque en Mahón compartía la mecánica con la fotografía. Entonces, después de allí me fui a la Costa Brava, hice una temporada como fotógrafo y cuando terminó la Costa Brava dije, sonaba Torremolinos y tal, pues me vine para acá. Ajá. Estuve un año en Torremolinos o varios. Luego me fui a una agencia de prensa de Madrid, porque ya empecé con el periódico Sur y tal. Ajá. Y entonces ya era más reportero que fotógrafo. Y entonces empecé a escribir en Madrid, y teníamos 31 periódicos abonados, y de los 31, dos reportajes que hice, uno se publicó en 29 periódicos y el otro en 30. Me cogió el director y dijo, a partir de ahora ya no vas con un redactor, vas tú solo. Y eso me cayó encima. Y entonces fue, pues, fue un inicio, pero vamos, que fue positivo y fue bonito. Claro. Y aquí está el resultado. Aquí está el resultado de que 60 años después sigue escribiendo, sí, y sigue lo que realmente le gusta. ¿Y qué tenemos entre manos ahora? ¿José Antonio tiene algo entre manos? No, estoy escribiendo otro libro. ¿Otro? Y llevo ya 470 páginas. ¿Y de qué va el libro? ¿Podemos avanzarlo? De lo mismo, es un periodista torpe, muy torpe, y el director le pega un broncazo un día que lo humilla, el tío se molesta muchísimo y cambia radicalmente y tal, y va escalando y tal, y entonces ya está en Madrid, nace en Ciudad Real, ya está en Madrid, y en Madrid pues está trabajando en un periódico y va escalando, y por ahí voy. Ajá, bueno, o sea que está escribiendo continuamente, termina uno y empieza otro. No. ¿Hay periodos en los que descansa? Sí, de salud estoy regular. Vaya. Porque tuve un cáncer de colon, ajá, me lo extirparon y quedó bien. Luego tuve un cáncer de pulmón. Vaya. Y me lo radiaron y también quedó bien, pero los pulmones me quedaron un poco dañados. Y entonces hay veces que estoy un poco regular, ¿no? Y entonces voy tirando. Pero bueno, yo te veo muy recuperado. Bueno, sí, ¿no? Sí, pero pesaba hasta 68 kilos, 69, y ahora peso 60, y eso quiere decir que he ido a menos. Pero llegué a pesar 56. Qué barbaridad. Entonces he ganado algo. Claro. A ver si le vamos a amargar la vida a los... No, para nada, no le estamos amargando la vida. Al revés, lo que estamos diciendo es que después de pasar dos cánceres, está aquí, está aquí hablando conmigo, está escribiendo libros de cuentos para los niños, para sus nietos, y está viviendo, que es lo importante. Y libros de adultos para los adultos. Y libros de adultos para los adultos y... Ay, una cosa que no te he dicho, he hecho dos exposiciones de pintura. Ah, ¿también pinta? Sí, qué polifacético. Pero dos exposiciones de pintura que son muy realistas, los cuadros podrían ser casi una foto. ¡Qué barbaridad! Sí, y no he ido a ninguna escuela ni de pintura ni de dibujo. Todo es autodidacta. Sí. Yo, donde pongo el coco, tiene que salir bien, porque si no, inmediatamente lo dejo y a otra cosa. Bueno, pues entonces, ¿entretenimiento tiene, José Antonio? Escribir, pintar... Sí. ¿Y tiene previsto alguna exposición más o...? No, ahora ya no puedo pintar. ¿Ahora ya no puede pintar? No, porque los vapores del aguarrás y de la pintura me afectarían. Ya, bueno. Sí, no, eso... Pero escribir no hay problema. No, puedes escribir todo lo que quieras. Ahí no hay aguarrás ni nada. Sí. Y escribo con dos dedos, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. No importa. Sí, salto de una tecla a otra. Estoy
dando clases de informática con, no sé si conoces a Encarni, la mujer de Higinio, que tienen una tiendecilla en la calle Vicente Alexandre. Sí. ¿La conoces? No, no la conozco. Bueno, me da clases y se queda maravillada cuando ve que hago... Con los dos deditos, con los dos deditos no vea cómo corre, corre más que con todos los dedos. José Antonio Ródena, pues encantada de conocerte, de ver este decálogo de cuentos infantiles tan, tan maravilloso, y cuando publiques el siguiente libro, aquí estoy yo para volver a hacerte una entrevista y para conocer lo próximo que escribas. Muchas gracias, muchas gracias. Lo que te quiero decir es que te veo mucho en la tele. Muchas cuando gracias. Entrevistas al alcalde, cuando entrevistas a esta señora y a otra. Que la tertulia tal, que sí, hacemos. Sí, sí. Y hoy me he llevado un sorpresón, porque os he puesto, y entonces de pronto estaba así medio distraído, y digo, Ródenas y tal. Y yo, pero si todavía no me han hecho la entrevista, ¿a dónde voy yo, Ródenas? Y José Antonio Ródenas. Y digo, pero bueno. Y entonces sale mi hijo, que es el gerente del Sanit. Y ha estado hablando allí. Claro. Para eso tiene el mismo nombre, se llama como el padre. Eso es. José Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues, y pues, hasta la próxima. Pues gracias a vosotros y gracias por esa próxima. Muchas gracias. Bueno, pues de hablar de libros nos vamos ahora a hablar también de música. Pues ya tenemos con nosotros a Montse Delgado. Bienvenida, Montse. Muy bien hallada. Muchas gracias. Un día más a nuestro programa. Ya estuvo hace un tiempecillo, sí, ¿eh? Sí, sí. Por lo menos un añillo, ¿no? Por lo menos un añillo. Fue en el otro estudio y todo, ¿no? Sí, creo que fue hace un año. Sí, 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 sí. Porque me estoy recordando yo la ropa que llevaba, digo, sí, en verano. Montse es de Alameda y ha venido para estar con nosotros y contarnos todas las cosas que tiene por delante en estos próximos meses. Porque veo que por ahora yo tengo en mi mano un CD que nos ha traído, del que ya nos ha hecho una canción, sí, la primera que nos ha cantado, es de este CD. ¿Qué podemos encontrar en él, Montse? Pues podemos encontrar, aparte de la esencia de copla de la que yo vengo arrastrando desde siempre, desde chiquitilla, pues lo que podemos encontrar son habaneras, son rancheras, como esto que hemos escuchado, lo que hemos escuchado ahora, que es una balada, en fin, un poquito más moderno, digamos, más comercial, para que tengamos, porque ya sabemos que la copla, como claro, no vende discos, pues hemos intentado evolucionar un poquito y evolucionar nosotros mismos, tanto claro, como artista como discográficamente. Y además te muestran otros registros. Totalmente. Para sí, que, bueno, todo el mundo pueda saber que no solo de copla no, de no, nombre, no, que hay que no, tener mucho otro registro. Pero sí es verdad que me gusta mucho recargarlo, que la copla lo que vende son los directos. Le gusta muchísimo a la gente, claro, pero luego sí es verdad que a la hora de comprar un disco, pues no se compra un disco de es copla. Verdad, yo verdad, misma soy también muy defensora de que no soy tan de versiones, no me gusta que se versione la copla, me gusta tal como se escribió, y yo si tengo que escuchar una María de la O, pues compro Marifé de Triana. Claro. Y si tengo que comprar que escuchar a Rocío Jurado, pues compro una canción de Rocío Jurado. No, claro. Soy muy, muy enemiga de las versiones, pero bueno, cada uno. Y la verdad es que sí, siguen sonando esas versiones antiguas. Totalmente. Y no hay mucha renovación, sí, en cuanto a letras de copla. No. Bueno, eso es porque tampoco la discográfica apuestan por, claro, por los compositores. Claro. Porque sí es verdad que, por ejemplo, esta ranchera es del maestro Castellanos, que fue el que escribió El cordón de mi corpiño, La luna y el toro. Fíjate. Sí, claro, fíjate. Mis trenzas, esta canción claro, es de él. Entonces, donde fue la producción, pues me regalaron esta joya, porque es una joya. Uh-huh. Tener una canción inédita del maestro Castellano, pues la verdad que para mí es un orgullo. Una maravilla. Sí, la verdad que sí, muy y contenta. Y está guapísima en la muchas portada gracias, de este. Tú es que eres guapa, pero aquí estás muy guapa. Pues muchísimas gracias. ¿Eh? Tú sabes que la chapa y pintura no viene a las mujeres todas hombre, muy bien. Sí, ¿qué haríamos sin chapa anda y pintura? Que no. ¿Qué haríamos sin chapa anda y pintura no, nosotras? ¿Significa algo especial esta postura, esta foto? Pues le significa más que todo ilusión, muchísima ilusión. Ahí tenía yo muchísima ilusión por este disco, porque es verdad que del
primero que saqué, que era de copla, pues en este, como era todo un cambio de registro, pues la verdad que sí, que era muy ilusionante. Ajá. Era muy ilusionante. Monse, tiene ahí una mosca, la pobre, mosquita, que no la deja, no ve la que le está dando la que le está dando la mosca. Es que ya se ha ido, ya se ha ido. Además, otra de las características de Monse son esas conferencias que das tú en torno al mundo de la mujer, canción, de la música. Sí, porque está muy relacionada lo que es la mujer. Siempre ha sido, hablamos en la conferencia, se habla más que todo sobre la educación sentimental, de lo que hemos vivido. Ajá. Todas las mujeres, la represión, los celos, la traición, todo lo que la copla ha redactado durante tantísimos años, y intenté hacer algo un poquito más original, para no siempre vincularnos solo con la canción. Claro. Y entonces pues la conferencia se basa en eso, con nombre de mujer, copla escrita de compositores que han tenido siempre un nombre de mujer como referencia para, por ejemplo, Lola Puñales, pero toda. Y en esa conferencia pues se habla tanto de la violencia de género, como la violencia de género tanto para hombre como para mujer, que yo lo recalco mucho. Sí. Es verdad que la mujer está mucho más maltratada, pero sí es verdad que el hombre, porque Lola Puñales es una violencia de género hacia el hombre en toda regla. Ajá. Y yo recalco muchísimo eso, y la verdad que ahora en noviembre, con la que se conmemora la violencia machista, pues es verdad que tengo algunas representaciones con la conferencia por diferentes puntos de aquí. ¿Dónde podemos ir a ver esa conferencia? Porque supongo que será muy especial. Pues estoy por parte de Córdoba, en Villanueva del Rey, en Espiel, ¿no? Espiel, estamos también en Archidona. Y ahí posiblemente estemos también en el pueblo, en Alameda, a ver si se confirma ya. Y en fin, y saliendo ya unas poquitas más, que esa semana va a estar bastante movida. Uh-huh. Bastante movida. Y el día 5, si Dios quiere, pues también estaré por Castilla-La Mancha, por la televisión autonómica. Y nada, y moviéndonos muchísimo, que esto es lo que da la música, movernos muchísimo. Te veo que no para. Bueno, llamando, los nudillos los tengo lisos, ¿eh? Bueno. Esto es. Pero siempre que abran la puerta ya es importante, porque mucha gente llama y no se abre la puerta nunca. Bueno, pues sí es verdad. Pero yo soy insistente, ¿eh? Yo tengo, si tengo una virtud, que puede ser que sea también todo lo contrario, es la constancia y la perseverancia, y luchar por lo que a una le gusta, ¿no? Es que así como se consiguen las cosas. Es que es como se consiguen las cosas, si no. Sí. Si no hay perseverancia y constancia. Y preparándote, y sin que se base, sin que la ilusión se vaya, sin que, bueno, preparándote más que todo, sobre todo eso. Bueno, pues muchos proyectos por delante, sucede muchas conferencias, una auténtica maravilla. Pero ahora lo que yo quiero es volver a escuchar la voz de Monse. ¿Qué nos vas a hacer ahora, Monse? Pues voy a hacer una balada de tanto música como letra de Rafael Castro, un compositor malagueño, y se llama Cuánto Amor. Bonito. Así que el amor mueve el mundo. Además, de verdad. Bueno, pues con la voz de Monse Delgado vamos a despedir hoy nuestro programa. Ya saben que la semana próxima estaremos aquí, como todos los viernes, para seguir compartiendo la vida con todos ustedes y para seguir disfrutando. Espero que hayan pasado una noche muy buena con nosotros, y no podíamos rematarla mejor que con la voz de Monse Delgado. Gracias, Monse, por estar con nosotros. Y a ustedes, hasta la próxima semana. Sola al bajar la calle, me encontraba sola para hacer el viaje, me encontraba ausente, no llevaba amor, ni tan solo un beso, ni el menor recuerdo. Solo me recorre este sentimiento que me ahoga y solo me deja el silencio. Allí quedó la cama que sirvió de lecho a ese antiguo amor que dejó de serlo. ¿Cuánto amor rompe el tiempo? ¡Qué dolor!
ir sintiendo cuánto amar estoy sufriendo, qué dolor seguir viviendo. Hoy daría un mundo por esa mirada, por tus ojos llenos de un verde esmeralda, por esas mejillas que sequé de lágrimas, por el tierno beso amor de cada mañana. Pero que la tarde, que la noche apaga y todo lo nuestro parece que acaba, allí quedó en silencio lo que fue palabra, palabras de amor, de adiós, palabras. Cuánto amor rompe el tiempo, qué dolor seguir sintiendo. Cuánto amor seguir sintiendo.